partida. Hemos adaptado la pista. Qué partida más divertida, por favor. Ha sido super hype hasta el final. O sea, a ver, hay que decir que ha ganado. Que en la partida contra Joker, o sea, con Joker ha sido mucho. La partida ha sido muy yolo. Bueno, yo tengo, voy a abandonar que quiero cenar. Tengo más hambre que el perro de un ciego en Navidad. Así que. ¿Por qué en Navidad? Porque en Navidad se ve más comida. Pues eso le da más hambre todavía. Así que, si puede entrar alguien a castear, me haría un favor. Que yo quiero comer antes de que se me fríe esto. Bueno, chicos, ahora van a jugar la piscina, eso. No sé si, creo que van a jugar Loser's Finals. ¿Vale? Aquí está. Bueno, sí, me había ido un segundo, ahora vuelvo, ahora he vuelto, ¿eh? Bueno, chicos, esa setup que falla como tres veces de jab a Bair. Ojo. Está muy nervioso Nesson, no consigue meter las setups de kill. Vale, buen castigo por parte de Nesson, sabiendo que ese grab es muy lento, ha aprovechado y le ha castigado otra vez. 35% de dos ataques. Ojo, ese side B que quita mucho porcentaje. Lo saca fuera de escenario con el fire y muere. Justamente porque era un porcentaje bastante normal. Ojo, cuidado. Roll. No. Ojo. Tiene en peligro. Ese dash attack que le. No debería hacer eso. ¿Cómo se carga a Roy? Y luego yo no puedo seguir casteando. Tengo que ir ya. Vale, lo tiene contra las cuerdas, lo saca fuera. ¡Ojo! Ese get up attack que ha obligado a Nesson a Lapis a hacer el down smash para matar. Yo por mí lo haría, pero
¿quieres comentar? Comento yo si quieres. Yo me voy a mi casa ya. Va, tío. Voy a coger el autobús. Bueno, chicos, vamos aquí a comentar la partida. Lápiz contra el bueno de Nesome. ¿Tú eres Spike? 3, 2, 1. Ya. Eligen otra vez Pokémon Stadium 2. El mapa que siempre se elige. Parece ser que era un botón check. Pues parece que acabamos de tener mitad de... Le sumo uno a la mil, ¿no? Sí, claro. Sí, ahora sí. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar el marcador, no podemos creer que le quiten el punto a la mil. Punto que se lo ha ganado bastante bien, además. Y ahora sí que sí, empieza la partida. Pokémon está en 2. Lapi vs Nesome, Samus 0 vs Roy. Empieza con un Psychic. Nesome empieza fuerte el combo. Lapi vuelve, consigue volver. Nesome sigue. La agarra con el látigo. Le clava con el Down B. Lapi ha conseguido bastante daño. Como de escaleras que no conecta. Y ese, madre mía, ese Neutral B. Sí, Rivera. Ah, Neutral B, perdón. Jab, sí, Rivera. Madre mía, cuánto daño hace Roy. En un momento ya tiene 43, 54, perdón. Y acaba de salir. Papi. Por ninguna parte. ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Qué leída le ha hecho Nesome! ¡Increíble! También lo tiene bastante complicado, pero todavía puede hacerlo. Ese agarre que no molesta. Ya. Ese api para quitarse la presión. Bastante bueno, la verdad. Bueno, se meta offstage. Pero baja demasiado rápido y no se agarra. Lapi todavía puede hacerlo. Puede remontar. Todos confiamos en Lapi. Madre mía, menudo verde. Eso me lo tiene ahí. Podría haber hecho un side B, lo hubiera matado de esa distancia. O Lapi haciendo... ha matado a Lapi con un fail en mitad del combo. Un punto para Nesome. Van 1-1. Combate por vidas. Y vuelven con los mismos personajes. Y creo que el mismo escenario. No me he fijado muy bien, pero creo que el mismo escenario. Efectivamente, el mismo escenario. Madre mía. Si quería un escenario neutral, toma dos tazones. Ya va, agarre. Vuela. Ahí, eso ha sido una opción muy poco prudente. Ya, no conecta el agarre. Lapi se libra de la presión y mete presión ahora. ¡Qué increíble por Lapi ese! ¡Qué down B más bueno por parte de Lapi! Y solo con 50 de porcentaje, bastante bien, la verdad.
está el side B de Roddy haciendo bastante daño. Ese ahí está el mid reverse. Ya, no consiguen eso, ojo, lo tiene el stage y muerto. Increíble, Lápiz. Está on fire ahora mismo. Eso me va a tener que hacer mucho si quieres remontar esa partida. Eso casi vuela. Tiene que librarse la presión. ¡Ojo! Ese up tilt consigue acabar con la vida de Lápiz. Ahora están jugando en su neutral. Empiezan los combos de Roy. Ahora le suene, hace un agarre y consigue conectar con más combos. Ese side B, no sé qué intentaba hacer ahí. Lápiz que no conecta el down spam. Esa casi leída. Ese down smash no conecta. Otro down smash tampoco conecta. Ese látigo sí que va a conectar. Y parecía que iba a entrar el down smash, pero no. Perfecto. No encuentra. Eso me no encuentra la forma de matarlo. Lo tiene ya, bien. Porcentaje bastante bueno para matar, pero tiene que entrar el látigo. Cuidado con ese látigo. Combo de escalera. Pero no termina el combo de escalera. Y otro Aptil que termina con otra vida de Lápiz. Increíble ese Aptil, lo roto que está, ¿no? Cuidado, cara, Nesome empieza su combo. Empieza el modo diablo de Nesome. Lápiz se libra de esa presión. No consigue encontrar la forma de matar a Nesome. Lápiz está en problemas si no consigue acabar con la vida rápido. Ojo, le consigue hacer el agarre. Le sigue en carrera. No conecta ningún movimiento de Lápiz. Ahora el up throw no le mata, pero le manda bastante lejos. Ese perfect blow al side B, qué buena Lápiz. Lápiz tirando cosas a ver si entran, pero no entra ninguna. Y eso es base muerte. Increíble. Otro punto para Nesome. En mi opinión bastante injusto, pero es lo que tiene cuando no consigues terminar el trabajo. Está complicado. Y vamos a la que podría ser posiblemente la última partida de Lápiz en el torneo. O lo que podría ser. Lo que podría llevar a la quinta partida del 6. Y empieza la partida otra vez, Pokémon Stadium 2. Desde luego, yo tengo ya este mapa aborrecido total. Solo se ve este mapa en el competitivo, desde luego. Bueno, pues vamos a castear esto. No vamos a dejar aquí a Martín acosado, al pobre. Vaya final de partida desde antes, ¿eh? Desde luego. Estaba Nesome a 100. Lo estaba pensando, ¿eh? A 170 y lo ha matado a Lápiz a 70. A 66, justo, ¿eh? De verdad. Bastante robo. Esos porcentajes con los usamos son duros de ver, ¿eh? Porque no te mata el grab, tienes que buscar el aéreo o el backer, el neutral o algo así. Y se te puede matar bastante. Sí. ¿Y qué es lo que ha pasado, básicamente? Exactamente, es lo que ha pasado. Se le ha complicado a Lápiz y al final. Que vuelve a matar. Qué bueno es el útil, de verdad. Desde luego. Casi todas las muertes que lleva Nesome se las ha hecho con el Aptil. Sí, cuando luego le lees el salto. Bueno, ahí le ha leído otro, no es el salto, pero aún así, cuando le consigues leer el posicionamiento. Ese ha sido. Un punish ahí del 10%, luego la desventaja es como la consigue, pero consigue salir con ese Tyrant. Y ahora la pipa tenés que ingeniárselas para conseguir quitarle la vida lo más rápido posible. Este más que tampoco tiene mucho honor para ahora para castigar ese intento de otro más. Y bueno, yo creo que la verdad es que me da la impresión de que a lo mejor Lápiz está ahora mismo un poco desmotivada por el hecho de que es un golpe duro la partida anterior. La partida anterior ha sido una pena perderla, la verdad, porque tenía bastante ventaja. Y ha perdido a un porcentaje que
Pero bueno, veremos a ver si puede remontar, ¿eh? Esos apps son un poquito sloppy en ese sentido. No, está tirando demasiado. Ha tirado tres y ninguno ha conectado, no sé si... Está un poquito desesperada a lo mejor. Uy, ese va, que sí que conecta. Sí, ahí está el aéreo, o sea, que detectamos que de vez en cuando necesita hacer el switch para matar. Si no encuentra la seta correcta... Ha hecho la diella que es inteligente porque... O sea, el upper igual no le mataba ahí, pero el bite seguro. Sí, pero tenías que coger carrerilla, buscarlo y tal, si no voy a sentarlo. Ha hecho muy bien la lápiz. Uy. Y ojo, porque cualquier momento en el que le tiro backstage lápiz, le puede meter un dunkeo con ese down beat tan roto que tiene el personaje. Uy, otro más que todavía puede hacerlo, pero lo tiene muy complicado. De hecho, offstage tengo que ver yo aquí para que esto remonte. Me ha cazado la overextensión con el backer en el Somea Lápiz y realmente son riesgos que a lo mejor sí que tienes que tomar, por cierto, ese vivo. Es más, ha sido la cosa más loca que he visto en todo el torneo. ¿Tiene offstage? Le mira a Gai con ese ultimísimo hit del Lápiz. Lo que decíamos es eso, que en ocasiones cuando vas por detrás te toca arriesgarte. Te toca arriesgarte y en ocasiones sale bien, sale mal, o eso, o sea, tú. Pues te agarré, está muy claro, ¿no? Pero es eso, toca arriesgarse cuando tiene la desventaja, a veces sale bien, a veces sale mal, ahí le ha salido mal, le ha metido ese backer. Pero claro, tampoco puedes jugar muy pasivo. Ese side B que casi lo mata. Mira, pues tampoco tiene tanto porcentaje de lápiz ahora mismo, ¿eh? Y esto es al revés, por cierto. Ah, sí, es verdad, lo... Vamos a cambiarlo. Plan players. Vamos a cambiar esto, por favor, que... Lo sentimos mucho, sí, y hemos toda la partida así. Yo no me había dado cuenta de que el azul era lápiz en vez de eso. Lápiz en desventaja, veamos cómo sale de esto, utiliza esa herramienta tan potentísima. Ese tilt. Sí, cazando otra vez ese commitment que hace, ¿no? Que tiene que hacer lápiz, mejor dicho. Menudo clash. Podría haber acabado muy mal para lápiz. Oh, le tira con el jack. Uy, ese. 3-1. 3-1 para Nesome. Y me toca jugar. Ahora le toca a Figo, ¿no? Bastante bien hecho por Lápiz, la verdad. Ha jugado muy, muy bien. Pero Nesome ha jugado también muy, muy bien sus cartas. Ha hecho todo lo que estaba en su mano para poder...